El secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, en su reporte diario del comportamiento del coronavirus en este departamento, indicó que en las últimas horas fallecieron 3 personas por la pandemia. En este reporte se indica igualmente que fueron 5 los casos nuevos positivos en Barranca Bermeja. Se nos presentan 3 personas fallecidas por COVID-19, 2 mujeres, una de 51 años en el municipio de Girón, otra mujer de 66 años en el municipio de Florida Blanca y un hombre de 70 años en el municipio de Piedecuesta. Hoy tenemos 47 casos nuevos de COVID-19, 20 hombres, 23 mujeres, 4 menores de edad, un masculino y 3 femeninas, para un total de 1.376 casos confirmados en Santander. Enlace Noticias conoció un reporte del propio Instituto Nacional de Salud en el que el número de recuperados en este distrito es de ya 129 casos. Si bien hemos visto un incremento de los casos COVID-19 en Santander, esto se debe gran parte a la reactivación económica y a la búsqueda activa comunitaria que venimos realizando desde la Secretaría de Salud Departamental en el área metropolitana y en las provincias. Esto para poder identificar los casos y poderlos aislar a pacientes asintomáticos. Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud, a través de su titular de su despacho, el doctor Luis Fernando Castro, dijo que por ahora no habrá aislamiento de barrios ni de comunas.